Hola, ¿qué tal familia? Grandes de Carretera Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal. Y tenemos aquí un tema que yo creo que es interesante, es un tema de actualidad, es un tema que sabéis que se está poniendo muy de moda últimamente y que seguramente pues ya estáis muchos de vosotros con la duda de qué hacer con este tipo de nuevos servicios que se están poniendo, como digo, tan de moda y que en el caso de algunos de ellos pues vienen con mucha fuerza ya trayendo juegos desde el mismo lanzamiento. Que hacen que mucha gente pues a lo mejor se lo pueda pensar, ¿no? Estamos hablando de estos nuevos servicios que hay de suscripción por parte de muchas compañías ya. Sabéis que ahora mismo está pues el Game Pass, el EA Access barra Origin Access. Sabéis que se anunció en el E3, que un poco también a raíz de ahí viene este vídeo, el Uplay Plus, que es precisamente donde vamos a empezar este pequeño vídeo, porque aquí en el canal hemos hablado en el pasado del Game Pass, hemos hablado del EA Access, Origin Access, pero nunca hemos hablado de este Uplay Plus. Entonces vamos a comentar aquí un poquito el tema, vamos a empezar con él dándole prioridad, que como digo es el nuevo, el recién llegado, para todas las dudas que puedan existir. Y voy a plantear un poco la pregunta en el título del vídeo. Uplay Plus versus Game Pass versus EA Access, ¿cuál merece más la pena? Yo creo que es importante aclarar ya una cosa aquí desde el inicio, que es que yo creo que son tres servicios que tienen diferencias notables. No solamente lo que es el catálogo, que es lógico, porque en Uplay pues hay juegos de Ubisoft, en EA Access juegos de Electronic Arts, y en Game Pass pues juegos de Xbox, eso es evidente. Pero además de eso creo que el enfoque que tienen es un poquito distinto. Además de que los precios también varían bastante. Incluso en el caso de Electronic Arts te ofrecen dos servicios por dos precios muy diferentes también. Entonces hay que aclarar aquí un poco el tema y bueno, pues eso, para mucha gente que pueda tener dudas me parece un tema que es muy interesante y que por supuesto vamos a comentar aquí con calma. Bueno, todos estos servicios, ¿qué te ofrecen? Pues que a cambio de una cuota mensual te dan acceso a muchos de sus juegos. Sobre todo lo importante son los juegos que son propios de la compañía, es decir, juegos que la compañía te ofrece con una serie de características, con una serie de extras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uplay Plus, y vamos a ir comentando ya esto si queréis, nos lo pone aquí de hecho, o sea que nos sirve como referencia. Acceso ilimitado a más de 100 juegos para PC, $14,99 al mes, lo que aquí en Europa serán 14,99 euros, esa maravillosa conversión euro-dólar, que siempre hace que se encarezca el precio aquí en Europa. Se puede cancelar en cualquier momento, lo típico de cualquier otro servicio de suscripción, pues como Netflix, HBO o lo que sea. Y comienza, importante esto, comienza el 3 de septiembre. Hay algo que hay que comentar, que es que aquí en este botón que pone pruébalo gratis, tenéis de plazo hasta el 15 de agosto, suponiendo que os interese, tenéis de plazo hasta el 15 de agosto para solicitar un mes de prueba gratuito, que será desde el 3 de septiembre hasta el 30. Es decir, esto arrancará el 3 de septiembre, pero toda la gente que solicite esto y que sea aceptada en esa petición tendrá todo el mes de septiembre completo para probar Uplay Plus. Y a partir de ahí, si queréis seguir con ello, lógicamente, pues hay que ajustarse a esa cuota de 15 horas, dólares, 15 euros al mes. Entonces, aquí vemos un poco en la portada, por varias sagas de Ubisoft, vemos por aquí pues The Crew, vemos por aquí Ghost Recon, vemos por aquí Assassin's Creed, Anno, Agárramela con la mano, vemos por aquí Rainbow Six, Heroes of Might and Magic, maravilloso, maravilloso, Rayman también por aquí, Far Cry. Entonces, esto va a ser una mezcla de juegos recién salidos de la propia Ubisoft con juegos clásicos. Esto también lo explican un poquito por aquí abajo. Aquí nos dicen pues que acceso a más de 100 juegos de PC. Nuevos lanzamientos, dice, los jugadores tendrán acceso a los nuevos lanzamientos de Ubisoft. Entonces, por ejemplo, y esto es interesante, esto es de lo más interesante que ofrece este servicio, cuando salga un nuevo Assassin's, un nuevo Watch Dogs, un nuevo Far Cry, tendrás acceso 3 días antes, 3 días antes de que se ponga a la venta en tiendas, ya podrás jugar con Uplay Plus a estos lanzamientos de Ubisoft. Entonces es cierto que el precio es caro, el precio es un poquito caro comparado, por ejemplo, con Game Pass o con la versión básica de EA Access, pero también es cierto que estarías jugando de lanzamiento y 3 días antes además a los lanzamientos de la propia Ubisoft. Con lo cual, quien sea fanático de los juegos de esta compañía, a quien le encante The Division, The Crew, Far Cry, etcétera, Watch Dogs, pues evidentemente el precio que tiene puede ser bastante razonable. Eso de entrada. Luego, lo que es cierto es que en la lista de juegos falta por confirmar. Esto nos lo pone por aquí, de hecho. Lo ponía por aquí. Por aquí, la lista de juegos completa se revelará pronto. Todavía no sabemos exactamente qué juego va a haber, pero aquí tenemos un muestreo, ¿no?
nuevos lanzamientos y los últimos juegos, títulos clásicos y franquicias de PC que le gustan a todo el mundo, ¿no? Entonces aquí tenemos un muestrario, pues fíjate que ya anuncian aquí esos anuncios de E3 incluso, Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion, Far Cry New Dawn, que este salió hace poquito, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Rainbow Six Siege, Far Cry 5, Anno 1800, The Crew 2, For Honor, Trials Rising, también un lanzamiento de hace poquitos meses, Steep, Splinter Cell, Prince of Persia, Beyond Good and Evil. Es una lista que combina pues muchos juegos que son importantes. Luego ya te puede gustar más o menos. A mí particularmente pues hay muchos juegos de Ubisoft que son sagas que tampoco me gustan excesivamente. Por ejemplo, la saga Far Cry sí que me gusta mucho. Pero por ejemplo, pues Ghost Recon no estoy muy metido en el tema. Watch Dogs tengo opiniones encontradas con la saga. Assassin's Creed pues es una saga que tampoco he estado nunca muy metido en la película, y sobre todo los últimos años han salido muchísimos y tampoco les he seguido la pista. The Crew, por ejemplo, sí que me gustó mucho el primero. Anno también es una saga que me gusta porque es una saga clásica y tal. En fin, hay un poquito. Trials, por supuesto, es una saga que me encanta. Pero me refiero a que hay aquí una mezcla de varios juegos que quizá muchos de los importantes a mí particularmente, pues a lo mejor no hacen que me merezca la pena pagar la cuota, que entiendo que además es una cuota alta, ¿no? Que son 15 euros al mes. Pero es interesante, es decir, es interesante y seguramente va a haber mucha gente que se va a animar a probar el Uplay Plus. Así que aquí, como es un canal de actualidad, pues hay que seguirle un poquito la pista y habrá que estar atentos a qué tal es la recepción, a qué tal son las impresiones de la gente y, sobre todo, lo más importante, cuál es la lista de juegos una vez que se anuncie la lista al completo, ¿vale? Yo creo, por resumirlo, que a nivel calidad-precio no llega a las cuotas del Game Pass, que entiendo que el Game Pass hoy por hoy, de todos estos servicios de suscripción, es el que tiene mejor relación calidad-precio, sin ninguna duda, ahora lo vamos a ver también. Pero el Uplay Plus, para un determinado público al cual, como digo, le gusten los juegos de Ubisoft, pues yo creo que es más que interesante, porque lo que hemos comentado en alguna ocasión ya, suponiendo que te interese jugar de lanzamiento, yo que sé, a Watch Dogs Legion, pues tienes la posibilidad, que es bastante buena, porque como pone aquí puedes cancelar en cualquier momento, de que en lugar de comprarte por 60 o 70 euros el juego de salida, pagas 15 y en un mes te lo fundes. Y a lo mejor si le pegas mucha caña incluso te sobran días para probar otras cosas y para jugarte otras cosas. Entonces a lo mejor puede haber mucha gente que diga, pues esto es como un alquiler de 15 euros, pago 15 euros y andando, ¿vale? Es interesante y como mínimo yo creo que se puede considerar por parte, como digo, de mucha gente. Vamos a ir a... Antes de ir al Game Pass, hay un servicio muy similar a este, muy muy similar, que ofrece Origin. Que de momento esto está disponible solamente, creo, en PC. Que sería el Origin Access, la versión Premier. Aquí hemos hablado en el canal de la versión básica, que es el EA Access, que es el que está disponible en Xbox. Y el que también está disponible en PC, que se llama versión básica. Entonces esto es una cuota de 25 euros al año, que es el más barato de todos los servicios de suscripción que vamos a comentar en este vídeo, porque si pagas un año completo, que son 25 euros, sería de media como 2 euros al mes. Es un precio baratísimo. Si pagas un mes individual, sería 3,99. Entonces, esa es la versión que ya hemos comentado aquí en el pasado en el canal, el Origin Access, el EA Access en consola. Pero existe un servicio muy parecido y que además tiene la misma cuota que el Uplay Plus, que es el Origin Access Premier, que esto aquí nunca lo hemos comentado en el canal, que también por 14,99 al mes, o en este caso si pagas 100 euros al año, que te saldría de media a 8 euros por mes, que no está mal, no es un mal precio. Entonces aquí ya sí que es cierto que tienes acceso a todos los juegos de Electronic Arts de lanzamiento. Por ejemplo, quien estuviera pagando esto de salida puede pagar, o sea, perdón, puede jugar a FIFA 20. Quien pague el Origin Access Premier de salida puede jugar a FIFA 20. Con lo cual, en lugar de gastarte los 70 euros que te vale de salida FIFA 20, dices, coño, en vez de pagar 70 euros, pago 100 y puedo estar todo el año jugando a FIFA 20 desde su salida y a todo el catálogo de Origin Access Premier de salida. La única cosa que hay que comentar aquí, la única contraprestación, es que la versión Premier de Origin Access solo está disponible para PC. Porque si estuviera en consola, mucha gente haría la triquiñuela esta para pillarse FIFA 20 en Xbox en consola con un año completo.
Pero esto de momento solo está disponible en PC, que creo que en PC no les duele tanto porque, por ejemplo, FIFA, que es una de las grandes sagas de Electronic Arts, FIFA no vende tanto en PC. Pero, por ejemplo, el nuevo Star Wars, este que va a salir de Fallen Jedi, Jedi Order, este va a estar disponible de salida en Origin Access Premier. Con lo cual, quien lo quiera jugar en su versión de PC, creo que es una opción muy interesante. En lugar de comprarte el juego de salida por el precio que tiene, pagas una cuota de un año y es que prácticamente es el mismo precio. Y tienes un año completo de acceso a todo esto. Aquí vemos, por cierto, algunos juegos que si queréis podemos... Bueno, aquí veis un resumen, ¿no? Pero podemos ver aquí todos los juegos en PC. Si queréis... Claro, por ejemplo... aquí lo veis, aquí lo veis. Quien pagase el Premier pudo jugar de salida Anthem, por ejemplo. Y aquí vienen pues algunos juegos, ¿no? Pues FIFA 20, Madden 20, Madden 19 que también está ya por ahí. Los Sims 4, Unravel 2. Bueno, que estos también están en el básico, cuidado. Cuidado que estos también están en el básico. Pero en fin, que son muchas de las grandes sagas también que veis aquí. A Way Out, por ejemplo. Titanfall 2, Battlefield 1, Fi. Yo qué sé, que hay un montón de juegos, la verdad. Hay un montón de juegos. Aquí están los más populares, pero luego también se pueden ordenar de lanzamiento, ¿vale? Aquí, por ejemplo, mira, aquí, por ejemplo, para establecer la diferencia, aquí en The Vault Premier, esto es lo que nos interesa, estos son los juegos que están en la versión Premier, que como veis, aquí hay también ya muchos más lanzamientos que no solamente son de Electronic Arts. Por ejemplo, está aquí la saga Batman, por ejemplo. Aquí los Battlefield están todos. Blackguards, Brothers, juegazo, Burnout Paradise, Bulletstorm, está por aquí Cities, aquí hay muchas más cosas aparte de, aquí está la saga Crisis también al completo, Darksiders al completo, Dead Space al completo, pedazo de saga, Dragon Age al completo, que aquí hay muchas cosas, la saga clásica Dungeon Keeper, juegos imprescindibles para los amantes del PC de la época clásica. FIFAs anteriores. Inside. Into the Bridge. Juego que sabéis que me encanta. Este es un juegazo. Para mí uno de los mejores juegos de estrategia que he probado nunca. Así de claro os lo digo. Saga Lego también por aquí. Limbo. Mad Max. Mass Effect. Mirror's Edge. Need for Speed. En fin, grandes sagas todas ellas, ¿no? Sagas que conocéis todos. Plants vs. Zombies. Rime está por aquí también, Shadow Tactics, juego tipo comandos, SimCity, Star Wars, que hay un montón de juegos, está la saga clásica Caballeros de la Antigua República, Battlefront del clásico, Battlefront del actual, en fin, es que hay un montón de cosas. Este de aquí, el Empire at War Gold Pack, que esto era de estrategia, un juego de estrategia en tiempo real con temática de la Guerra de las Galaxias. Vamos, increíble. Y como veis, hay muchos indies también, ¿no? Los juegos indie que siempre se apuntan a muchos de estos. A muchos de estos servicios. This War of Mine, por ejemplo, por aquí. Trópico, Ultima, una saga clásica también. Juegos de rol más duros que las piedras. Saga Wing Commander, también clasicazos en su época. En fin, en resumen, que es un. Le echamos un vistazo a esto porque, como digo, al Premier nunca le habíamos echado un vistazo aquí en el canal. ¿Vale? Al básico sí, pero el Premier no lo habíamos visto aquí nunca, así que lo comentamos también. Y luego por último, o sea que este sería un poco el equivalente del Uplay Plus. Son bastante paralelos uno y otro. Ahí sí que se puede establecer un paralelismo entre uno y otro. Y el que se desmarca un poquito más en ese sentido, que además también tiene un precio más accesible y sobre todo ahora con la fusión con Game Pass para PC, con el Ultimate, que también te incluye el Gold, es el que entiendo que tiene mejor relación calidad-precio, es el Game Pass de Microsoft, que aquí tenemos la biblioteca de juegos, que creo que la podemos consultar por aquí. Aquí está. Aquí serían 334 el total, tanto para consola como para PC. ¿Vale? Los juegos de consola ya los hemos visto aquí en el pasado. Actualmente son 247 juegos los que hay para consola. Y han incluido alguna cosita muy bestia últimamente, como por ejemplo el caso de Metro Exodus, que hace cuánto salió, hace 4 meses que salió. ¿Vale? Pero bueno, aquí pues ahí fíjate, las últimas. Aquí están ordenados por los más recientes. Entonces fíjate, Astroneer, que es un juego que yo no lo he jugado, pero tiene buena pinta a nivel así de.
En fin, el típico juego indie que está hecho en plan exploración planetaria y tal, craftear materiales y demás. Metro Exodus por aquí. Aquí añadieron, por ejemplo, no hace mucho Shenmue 1 y 2, las remasterizaciones HD. Resident Evil Revelations, Everspace, que este es un juego del espacio exterior en plan combate y tal, muy arcade, ¿eh? No es tan denso seguramente como otros simuladores del espacio que te requieren de una curva de aprendizaje muy superior. Este es mucho más arcade. Este le dediqué varias horas en PC y a mí me gustó mucho la versión de PC. Aquí, por ejemplo, pues el Rare Replay, Dead by Daylight, no sé, o sea, hay muchas cositas, ¿no? Los puedes ordenar también alfabéticamente. Y aquí pues tienes un poco de todo. Alien Isolation, que está también en el Game Pass, la saga Batman. No nos vamos a entretener a mirar esto porque ya lo miramos hace bastantes meses, hace creo un año más o menos. Y en fin, el catálogo era increíble, ¿no? Pero han metido ahora, y esto sí que lo vamos a mirar, el Game Pass para PC, que como digo, se puede hacer una fusión del Game Pass para consola y para PC. Importante aclarar que para la versión de PC necesitas Windows 10. Para poder instalar la aplicación del Game Pass para PC necesitas Windows 10, con lo cual, pues, eso es algo a tener en cuenta para todos aquellos que utilicéis Windows 7 todavía, como es mi caso. Así que bueno, y nada, y no son exactamente iguales los juegos, esto es importante comentarlo, los juegos de PC que los juegos de consola. Es decir, hay algunos que sí que coinciden, hay varios que coinciden, pero luego hay otros que no coinciden. Entonces aquí pues vamos a echar un vistazo. Aquí, por ejemplo, pues está Abzu, Metal Slug X, Apocalipsis, Ark, Astroneer, está por aquí Battle Chasers Night War. Por aquí así destacados, echamos un vistazo, por ejemplo está Broforce Brothers, Crackdown 3, está por aquí Cross Code, Everspace, que también está, Football Manager, que esta es una de las grandes diferencias con respecto al Game Pass de consola, Football Manager 2019, que este es el de este año, está disponible en la versión de PC. Forza Horizon 4, que está consola, la saga Gears, también por aquí, Halo, también por aquí, Hollow Knight PC, Into the Breach, que también está aquí en la versión de PC, lógicamente no está en la versión de consola este juego, pero sí que está en la de PC. También han metido por aquí Metro Exodus, por aquí está Metro Exodus, Moonlighter, Mutant Year Zero, Ori and the Blind Forest, la edición definitiva, Prey, Record, Rime. Aquí evidentemente aparece Gears 5 porque será un juego de salida que estará en el Game Pass. Por aquí Tomb Raider, por aquí tenemos Sea of Thieves, Shenmue también, Shadow Tactics, Slay the Spire. En fin, mucho material, ¿no? Super Lucky Tale, Sunset Overdrive. O sea, es un catálogo bastante majo. Surviving Mars, que este creo que también está en consola, pero esto es un juego para jugarlo en PC, ¿vale? Para gestionar una base en Marte. En fin, bueno, lo veis, es un catálogo bastante majo. Es un catálogo que está muy bien. Por aquí Wolfenstein. No llega al volumen de juegos que tiene la versión de consola. También la versión de consola hay que tener en cuenta que tiene muchos retrocompatibles, con Xbox 360 especialmente, y también alguno con la primera Xbox. Pero es un catálogo que no está nada mal. No está nada mal. Y claro, si tienes la cosa de pillarte la fusión de los dos, pues entonces estamos hablando que en total serían 334 juegos, que es una absoluta locura. Lo que pasa que aquí ya, pagando la versión completa, la versión Ultimate del Game Pass, sí que sería el mismo precio que tienen Origin y Uplay Plus. Comentaba el otro día, no sé quién era, por parte de Electronic Arts, una de las personas importantes dentro de lo que sería la cúpula de Electronic Arts, comentaba que ellos creen que el futuro de la industria está mucho también en este tipo de servicios. Que los servicios de suscripción van a jugar un papel importante en el futuro de la industria. Y entonces, claro, ahí en ese sentido hablaba de que va a ser muy importante por parte de cada compañía tener sus propias licencias y sus propios exclusivos en esas tiendas, en esos servicios de suscripción. Porque al final, decía, cuando se pase un tiempo y haya muchísimos servicios de este estilo, que ahora ya tenemos tres, fijaos que ya tenemos tres servicios de este estilo. Game Pass, Origin Premier y Uplay Plus. Claro, no vas a pagar los tres. Entonces al final decía esta persona, decía, hay que elegir. Entonces hay que ofrecerle al consumidor un servicio atractivo en cuanto al catálogo de juegos. Y es cierto. Puede haber gente que pague Netflix y HBO,
pero la mayoría de la gente que estáis aquí o pagáis uno o pagáis otro. Esto es igual. Esto es igual. Entonces ahí hay que elegir muy bien lo que te interese tal. Entonces, respondiendo a la pregunta, que ahí es donde está un poco la cuestión de cuál merece más la pena, yo creo que hoy por hoy, como he dicho, la mejor relación calidad-precio la tiene el Game Pass. Pero cuidado, cuidado con una cosa importante. Siempre depende, y esto es lo más importante que os tenéis que plantear vosotros, siempre depende del gusto de cada cual. Si os gustan los juegos deportivos, si os gustan los juegos deportivos, muy probablemente la mejor opción que tenéis es el Origin Access Premier. O el EA Access en versión consola. Que además es un precio muy bueno el que tienes. Es el más barato de todos. 25 euros al año. De media, 2 euritos al mes. Y tienes el EA Access en su versión básica, ¿de acuerdo? Pero en la versión básica por lo menos puedes probar durante 10 horas los nuevos lanzamientos. Tienes también bastantes juegos. En fin, que no te vas a aburrir. Y es un precio muy reducido, ¿vale? Pero si te gustan las sagas de Ubisoft, Assassin's, Far Cry, Watch Dogs, Ghost Recon, el otro, entonces ahí evidentemente el Uplay Plus es interesantísimo porque con 3 días de antelación puedes jugar a los nuevos lanzamientos de Ubisoft, pero vamos, todos los que vayan saliendo. Es interesante. Por un precio de 100 al año, te haces ahí con todos los exclusivos de Ubisoft. Más muchos clásicos también, lógicamente. Entonces son servicios que seguramente van a ir ganando fuerza, van a ir ganando protagonismo conforme pasa el tiempo. Y van a estar ahí. Es que van a estar ahí. Van a estar ahí y yo creo que esto, como digo, pues lo iremos viendo ganar potencia en la industria. Como decía esta persona dentro de Electronic Arts, van a ir ganando potencia en la industria. Entonces es un tema interesante. Y al final lo más decisivo, como digo, es lo que a cada cual le guste más. Sí que es cierto que si os da un poco igual y tal, claro, quizá el que ofrece un catálogo más completo y además tiene un precio más reducido es el Game Pass, lógicamente. Por eso digo que creo que hoy por hoy es el servicio más competente de los tres. Pero todo depende del gusto de cada uno. Y eso no significa que en un futuro no te pueda salir otro servicio que sea mejor todavía que el Game Pass. Es que ahí depende de lo que cada uno quiera, ¿vale? Pero yo creo que hoy por hoy el más completo y el que sería más interesante seguramente por calidad-precio, como estoy diciendo todo el vídeo, es el Game Pass. Así que bueno, pues nada, gente, es un tema que yo quería comentar aquí porque ya a raíz del anuncio del Uplay Plus en este 3 la semana pasada, pues hostia, efectivamente parece que esto empieza a ponerse muy de moda, ¿no? Y que puede haber más compañías que se suban al carro de querer hacer algo por el estilo. Toda compañía que tenga una cierta cantidad de exclusividades a lo largo del año puede plantearse esta fórmula. Se la puede plantear perfectamente. Entonces a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿vale? Pues nada, genios, que ya está, que lo dejamos aquí, que espero que lo hayáis disfrutado. Y nada, que nos seguimos viendo este fin de semana con más vídeos en el canal, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaos mucho. Hasta luego.